Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás vuestras acciones. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben al Señor, que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor? Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra. Alaben al Señor, que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo entonces para sí el administrador, ¿qué haré si mi amo me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me avergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó, 100 medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo, siéntate y escribe a prisa 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él respondió, 100 cargas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y quien es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará a las verdaderas?
Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.